Vine porque tu casa es la más cerca. No puedo ir a ver a Ji-jong por la pelea que tuvimos en Macao. Y Gu-bin siempre está rodeado de chicas. ¿Y mi golpe qué? ¿Quién me lo quita? Está bien. Golpea. No me moveré de aquí. Golpea. ¿Qué pasará con tu compromiso? No lo sé. No es fácil saber qué hará la bruja. ¿Yo comprometido? ¿De dónde sacó a una chica como ella? En fin. ¿Llegaron bien? Si estás preocupado por Yandy, llegó bien. ¿Dije que estaba preocupado? Y es el cumpleaños de tu mejor amigo, ¿no? Y no vio ningún regalo. ¿Qué es? Lo que le dije en Macao a Yunpyo. Sí, lo sé. Estabas molesta con Yunpyo y sin pensar lo dijiste. Para ya de decir tantas tonterías. ¿Qué te pasa, mono? Te lo pondré mucho más fácil. Mi nombre es J.Q. Soy tu prometida, ¿lo olvidaste? Recuérdalo. Que no se te olvide. ¿No olvide qué? A partir de hoy, te entrenaré yo. ¡Bam! Asistir a la unidad. Deberíamos hacer algo. Yunpyo está entre la espada y la pared. Tener un matrimonio arreglado es una cosa, pero ella cree que esto va en serio. Es la heredera de JK. En poco tiempo tendremos boda si él no hace lo necesario. ¿No se encargarán de eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que ya no son el Don Juan y el Casanova de los famosos F4? ¿Me puedo ir contigo? Al verlos juntos siento como si me hubiera ganado la lotería. Se ve que Yandy y Yunpyo son muy amigos. Él es tu... él es Ji-yo-yun. ¿Por qué presentas a mi amigo? Oye, mono. Este es mi amigo Ji-yo. ¿Te gusta? Es bien parecido. Ya entendí. ¿Qué? Es él, ¿verdad? ¿Qué? Yandy es el chico que te gusta, ¿cierto? Oye, no, creo que tú estás confundida. Grandioso. Así podríamos salir los cuatro juntos. ¿Qué tal? ¿Se animan? Yo creo que... ¡No! ¿Por qué no? Es que...
que yo tengo un par de cosas que hacer en la tarde. Ustedes dos vayan y diviértanse mucho. Por favor, vámonos. ¿Ahora estás trabajando en este lugar? Aquí no trabajo, solo soy voluntaria. Yo limpio y hago algunos encargos. Cuando estoy aquí me siento muy relajada y me concentro en mis estudios. Interesante. ¿Por qué lo dices? Es que siempre te esfuerzas en todo lo que haces. Perdona, me tengo que ir. Gracias por traerme. Yandy, limpiando soy bueno. ¿Mm? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Deberías cuidarte un poco. Es que estaba en la escuela. ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! Te invito a cenar. Por supuesto, sí. Cuida. Sí, muchas gracias. Y no dejes de tomar tu medicina. Sí. ¿Eh? Puedes ir. Sí. Y cuídate, no dejes de venir. Ah, eso es muy bueno. ¿Y usted cómo ha estado? Creo que se siente mejor. Sí, con el tratamiento. A ver, su brazo.